¿Qué cantó? Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Qué bueno, qué lindo, qué maravilloso que podemos estar hoy de nuevo acá. Y como siempre, estamos en esperanza hoy, después de pasar en nuestro retiro en Semana Santa, muy, pero muy bendecido, muy lindo. Yo sé que Dios se manifestó grande y poderosamente. Y esta noche vamos a querer que ustedes nos manden testimonio a través del Facebook. Usted lo está viendo por la televisión, pero bien se puede meter ahí en la página de Pierre Honduras. Y bueno, cuando esté allí puede mandar su mensajito nada más con un testimonio corto que lo vamos a estar leyendo acá. No vamos a poder leer, por supuesto, todos los testimonios, pero sí lo que miremos relevantes. Y eso va a ser muy, pero muy bendecido. Y muchas personas, mucha gente va a escuchar testimonio. Yo sé que estuvimos en los talleres, estuvimos en las predicaciones de la noche, estuvimos el domingo en Santa Cena, en el culto de la resurrección, también el culto de oración del sábado. Dios se manifestó en cada momento, aún en el programa de niños. Dios fue bueno con todos nosotros y siempre hubo actividades muy importantes. Tuvimos la mayor parte de nuestros campos misioneros conectados y yo doy gracias a Dios por todo esto. Así es que vamos a darle gracias al Señor. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote gracias infinitas. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno y nosotros nos alegramos y nos gozamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos este canto. Solo en él hay salvación.
Amén, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Aleluya. Qué bueno, qué lindo es el Señor. Y para los que se acaban de conectar y los que nos están viendo a través de Alfa y Omega Visión, estamos hablando de mandar testimonios a través del Facebook Live, a través de la página del Facebook, Pierre Honduras, de lo que representó, un testimonio de lo que fue en Semana Santa este retiro, la bendición que ustedes tuvieron y de lo que ustedes se recuerdan. Es muy importante que nosotros testifiquemos. Vamos a querer leer los testimonios relevantes y tal vez algunos no se nos van a quedar por ahí. Hasta ahora, no, hasta este momento no hemos recibido ninguno, pero sin duda que cuando estemos recibiendo vamos a estar compartiéndolos aquí. Y es lindo, a mí todavía me emociona mucho lo que el Señor pudo hacer. Y durante la Semana Santa estuvimos reflexionando en un hecho y el hecho es en los beneficios que tenemos con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la victoria que Él conquistó para nosotros en la resurrección de los muertos. Siempre que hemos visto películas, documentales y todo, parece ser que presentan a Jesús como alguien que no sabía lo que estaba haciendo, lo que iba a pasar o cuál era el propósito. Presentan a un Jesús meditabundo, desorientado y todas estas cosas. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y nosotros sabemos que Jesús vino con un propósito, vino con una misión y Él cumplió esta misión, cumplió este propósito y acabó la obra cuando dijo en la cruz, consumado es. En el libro de San Juan capítulo 19, versículo 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús, que todo estaba consumado, o sea, que todo estaba completo, dijo, para que la Escritura se cumpliese. Él ya estaba colgado en un madero. Estaba colgado en un madero cuando dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y ahí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y decíamos que más que todo gritó, consumado es, está terminado. Él literalmente grita, tetelestai. Esta palabra del griego antiguo que significa está terminado. Está completo y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y decimos esto porque, hermanos, a Jesús nadie le quitó la vida. Él la entregó. Él la entregó. Ahora, déjeme resumir por qué es bueno celebrar Semana Santa, por qué es bueno mirar y recordar este sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es más, Él instituyó la Santa Cena para que nosotros recordáramos, tuviéramos este memorial, para que nosotros supiésemos, estuviésemos siempre conscientes de esto. Y que conscientes de esto, nosotros esperáramos su segunda venida. Así es que lo primero, el primer beneficio, yo decía, y comenzando ahí que íbamos a Semana Santa, teníamos culto de los viernes, era todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estábamos en iglesia todo el día en sermones.
Vamos al campamento Manantial de Vida ahora y muchos no entienden los beneficios que hay cuando celebramos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y es que, en primer lugar, Él pagó por mis pecados y canceló mi deuda. Y no solo la canceló, sino que nunca más se acuerda de ello. Ni siquiera hay ninguna cuenta en el cielo contra mí. No hay nada que Dios pueda cargar contra mí. La Biblia dice que ya todo ha sido borrado. No pueden decir gloria a Dios, mis hermanos. Y voy a decir dos cosas más que no las dije ya, pero en primer lugar, derrotó el miedo a la muerte. La muerte no espanta al Hijo de Dios. No tengo miedo, porque Jesús está construyendo un hogar para mí ahí ahora, a mismo allá en los cielos. Y Cristo nos abrió el camino y nosotros somos ciudadanos del cielo. Eso lo decíamos. No tenemos temor porque no vamos a la condenación eterna, vamos a un lugar mejor. En tercer lugar, rompió el poder de Satanás para arruinar mi vida. Ahora tengo un nuevo poder, el poder del Espíritu Santo que actúa en mí. Decía el hermano Roberto, ese poder que actúa, es ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el poder que ahora actúa en nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo ahora puedo resistir la tentación, puedo obtener sanidad y bendición del cielo. En cuarto lugar, Él creó una familia para incluirme. Esta familia que se llama Iglesia, que involucra a todos, de todas las naciones. Y esto me da apoyo. El doctor Armando Bardales decía de la necesidad de reunirnos siempre en los talleres. Cuando hemos sido salvos, qué importante es que Dios ha formado este experimento del cielo y la tierra, que se llama Iglesia, para que nosotros nos conformemos. Sabe que la Iglesia, la familia de Dios, tiene muchas metáforas. La tiene como un edificio. ¿Y por qué un edificio? Porque el edificio tiene una base, que es Cristo, y luego tiene columnas que apoyan vigas, y las vigas apoyan los techos. Y es que en la familia de Dios todos nos apoyamos. Y esto es bueno. Por eso es que tenemos estos programas de ayuda. Ahora, en quinto lugar, Él garantiza mi salvación para siempre. Él garantiza mi salvación para siempre. Hermanos amados, el Señor garantiza. Dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Ahora también dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo se recibe la vida eterna? ¿Se recibe al morir e ir al cielo? Por supuesto que no. Decíamos que algunas veces vemos en las lápidas un epitafio que dice, entró a la vida eterna. Pero no, mi amigo, si usted no tiene la vida eterna antes de morir, no la tendrá cuando le entierren. ¿Sabe que la vida eterna comenzó cuando usted empezó a ser un hijo de Dios? Y todos somos hijos de Dios. Así que tenemos la vida eterna. Y podemos mencionar tantos beneficios, cada promesa. Es una obra terminada de Cristo Jesús. Sabe que en el Antiguo Testamento hay 380, por lo menos, profecías que hablan que Jesús vendría como Salvador. Y cada una de estas profecías se cumplió en la cruz del Calvario. Cada una de ellas es un grito que habla y que dice, la obra está terminada, tetelestai, está completa, no hay nada que pagar,
Por eso el libro de Colosenses dice que Jesucristo exhibió públicamente contra toda potestades y contra todo principado y pegó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él pagó por todo. Nosotros podemos disfrutar de la vida eterna con Cristo. Y podemos disfrutar y saber que somos ciudadanos del cielo e hijos de Dios. Usted puede decir, soy un hijo de Dios, estoy seguro. Cristo pagó por mí. Me compró a precio de sangre. Y dice la Biblia en Efesios también que esto no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se puede imaginar que esto fuera por obras? Los que tendrían dinero podrían hacer muchas obras, ir al cielo a fanfarronear de todas las obras que hicieron. No, no es por obras. Es solo por creer en Cristo Jesús. Si fuera por obras, el día que usted no haga obras, se va para el infierno. Y es que la salvación no es por lo que yo haga, no es por mis méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él no tenía ningún demérito. Él era sin pecado. Y solo en Él podemos encontrar salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Denos testimonio, hermanos. Escriban ahí algo. Y mientras nos preparamos para saludarles y para ver estos testimonios, vamos a oír estos cantos. Yeah.
seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y quiero saludar a mi hermana Dora Lontero, a mi hermana Elsa Ramírez. Mi hermana Elsa nos mandó un canto hoy muy precioso. Me hizo recordar a mi papá. Qué lindo ese canto, hermana Elsa Ramírez. Mi hermana Marina, más que todo, lo decimos nosotros, ¿verdad? Isaura Ríos. Dios le bendiga, está contenta de escucharle, pastor, dice mi hermana Merari. Fue una semana de mucha bendición, amén. Norma Rodríguez también nos está viendo, Lilian Araceli Altamirano y mi hermana Irma Herrera ya en Estados Unidos, Susana Harry, que siempre los ve, gloria al Señor, bendito tu nombre, aleluya, dice la hermana Elsa. Blanca Madrid también nos está viendo, mi hermano Guillermo López Solís, Dios te bendiga, Guillermo. Blanca Madrid también nos está viendo, Suyapa Alvarado. También está con nosotros mi hermana Reina Montoya, desde Arizona. Está viendo mi hermana Reina. Luigi Cecil también está con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Qué lindo es el Señor. Mi hermana Azucena Hernández, mi hermana Guadalupe Ruiz, mi hermana Lupe, también nos está viendo. Wilmer Lara, Dios te bendiga. Wilmer dice, tú eres nuestro Dios y solo a ti adoraremos. A ti sea la gloria. Gracias, mi hermano Will. Mi hermana Yolanda Rivera nos está viendo. Bendiciones a todos, dice Azucena Hernández. Zeida González también nos está viendo. La hermana Lourdes Dera de Siú. La hermana, también mi hermana Isis Lara y su esposo nos están viendo. Dios les bendiga, mis hermanos. También Melissa Murillo y su esposo, Dios le bendiga. Mi hermana Betty Valle, Dios le bendiga, hermana Betty, Dios le bendiga. Gracias, hermana Blanca Rosa Hernández, Dios le bendiga, mi hermana Blanca Rosa. Mi hermana Linda Mejía, bueno, Linda escribió un testimonio que ahora vamos a leer. Azucena Hernández, Georgina de Lemus, siempre nos está viendo. Andresito Bardales, mi hermana Rosy Palacios. Mi hermana Rosy, Dios le bendiga. Juana Rivera. Mi hermana, a ver quién más tenemos. Cristóbal Reyes, mi hermano Cristóbal, Dios le bendiga, pastor Daniel. Gracias, mi hermano, saluda a toda la familia allá en Estados Unidos. También Oscar Armando Chávez y su esposa Xiomara, Dios le bendiga, Dios le guarde. Yolanda Rivera dice, Dios le bendiga a Juanita. Amén. También tenemos más reportes aquí. Tenemos a Blanca Pineda. Dios le bendiga hoy y siempre, pastor Daniel Romero. Dios le bendiga a usted, mi hermana Blanca Guadalupe y a Neri. Así es que Dios le bendiga allí. También Karencita Castillo nos está viendo. Karencita dice, Él nos guarda aún más allá de la muerte. Amén. También Marta García, que Dios le bendiga, hermanos. También nos está viendo, a ver quién más tenemos. Mi hermano Ralph Reynolds, Dios le bendiga, mis hermanos allá en Sol Dorado. Dios le guarde. Isaura Ríos, aleluya, dice, qué lindo es el Señor. Merari Morales, también. Mi hermana Rosa Murillo, mi hermana, a ver, Marielena Ortega. Estamos con todos ustedes, estamos escuchando sus enseñanzas desde Chicago. Dios le bendiga a usted y a mi hermano Fabio, hermanos desde allá, Chicago. Qué lindo, mis hermanos son, el hermano Fabio es un médico, es un ginecólogo que ha venido a Honduras para ayudarlos en las brigadas que vienen de ese país. Es un excelente médico y Dios le bendiga porque su corazón está con nosotros, junto con su esposa. Así que alabamos el nombre del Señor. También por Goita Guzmán. También estamos viendo aquí Laura Morel. Mire, Linda Mejía, que dice,
Bendigo el nombre del Señor por cada transmisión y por permitirnos disfrutar de un retiro muy especial, aún los que estamos fuera de nuestro país. Dios bendiga y recompense cada obra de sus manos, dice Linda Mejía. Y aquí abajo también tenemos a mi hermana Betty Pineda. Ella escribió otro testimonio aquí. Dice mi hermana Betty, semana turbulenta en la familia Rivera, un sobrino grave en los Estados Unidos, pero mayor ha sido la gracia de Dios y este día hemos sido avisados de mejores noticias. Personalmente he confesado que Dios no deja nada a medias. Amén. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Y que perfeccionará la obra en nuestro sobrino y en sus manos, y sus manos lo sostienen y sostienen a sus padres y abuelos. La administración del sábado y el servicio devocional y esta Santa Cena nos han permitido llenarnos y estar en la unidad y en la solidaridad familiar que tanto amamos. Toda la gloria a nuestro Dios. Amamos a toda la familia Rivera, a doña Ada. Nosotros seguimos el legado del hermano Oscar con sus hijos. Tuvimos a Vanessa de panelista también en una de nuestras conferencias. Y nosotros alabamos el nombre de Dios y amamos mucho a esta familia. Aleluya. Gracias, mis hermanos, por escribirnos. Ernesto Velázquez. Amén, dice mi hermana Bernardita Lourdes Savillón. Dios le bendiga a mi hermana Bernardita. También, a ver quién más, Ondina Savillón, que nos está viendo. Su mamá siempre está en Barcelona también escuchándonos. Bernardita dice, familia Burles Savillón, escuchándole, pastor. Y Henry Omar Ramos dice, salud y paz de Dios Padre y de nuestro Señor sea sobre todos nuestros amados hermanos. Saludes. Mary Ordóñez también. Carmen Suyapa Fernández, caballero. Saludos, pastor Daniel, desde Maryland. Buenas noches. Gracias, mis hermanos. Mi hermano Jorge Perdomo, Dios le bendiga, hermanos Pierre. Lourdes Hernández, bendiciones. Y mi hermana Esmi. Mi hermana Esmi, amamos mucho a mi hermana Esmi. Para nuestra familia fue de gran bendición este retiro virtual. Y dice que lo bonito que pasamos en comunicación cuando terminaba el servicio, quedamos comentando. El sábado fue tremendo la presencia del Espíritu Santo. Amén. Sí, hermano, la sentimos. Esas oraciones estuvieron fabuloso, ese ministerio de oración es increíble. Así es que Dios escucha. Guillermo López Solís dice, amén, hermano pastor, Dios le bendiga. A ver, Azucena, que siempre pone bastantes comentarios. Y mi hermana Alicia Rivera, Dios le bendiga, pastor, saludos, familia Pierre. Consuelo Fernández dice, bendiciones, amado pastor, muchas bendiciones. Mi hermana Elena Frech, mi hermana querida Elena Frech, lo está viendo también. Saludos a usted, mi hermana Elena, a toda su familia. A Luigi Cicil, saludos, pastor Daniel, sintonizando desde Asia. Dios le bendiga, Luigi Cicil. Sabe que mi hermana Luigi siempre está conectada y ella está viendo desde Asia. No sé qué horas son allá, pero ella siempre se conecta en directo. Y nosotros estamos tan contentos. Yo dije que habíamos recibido llamadas hasta de Japón. Y ahora, miren, en Asia. Dios le bendiga. Mi hermano José Antonio Santamaría. Dios le bendiga, pastor Daniel. Lo miramos en la Lima Cortés. Amén, hermano. Usted siempre lo escribe. Mi hermana Rosita Aguirre. Dios le bendiga, pastor. Me gustaría que orara por mí. No me siento bien de salud. Vamos a estar orando por usted, mi hermana Rosita, y por todos. Mi hermana Rosita es una guerrera de oración. Lisette Calderini, mi convicción y mi gozo es que mucho más fuerte después de estar en este retiro. No perdí ni un día y cada día fue de mucha bendición en mi vida. Amén. Qué lindo, mi hermano, qué lindo testimonio. Qué lindo testimonio. Aleluya. Eso es bueno. Eso es bueno. Mire, ya tenemos aquí mi hermana Betty, dice, orando por hermana Rosita. Sí, hermano, y vamos a interceder. No vamos a orar solo en este programa por hermana Rosita. Intercesores, por favor, pongan a la hermana Rosita Aguirre en sus manos. Ella va a salir de este problema en el nombre
de Jesús, así como pongan a la familia Castillo, a toda la familia. Gracias a Dios hemos recibido mejores noticias ahora y ya pronto van a estar sanas. Así es que oramos por toda la familia, pero hermano Rigoberto, hermana Irma, Samuel y Scarlett, todos, toda esta familia estamos orando por ellos. Mi hermana Dori de Gutiérrez dice, Dios es fiel, les amamos pastor y su familia, toda la familia Pierre, Esperanza Rodríguez. Mi hermana Sandra de Cárdenas dice, desde Manantial de Vida disfrutamos de este precioso retiro de Semana Santa. Fuimos exhortados y bendecidos a lo largo de todos los cultos, talleres, el culto de resurrección y la Santa Cena. Amén. Mi hermano Mario Sorto, Dios le bendiga. Mi hermana Ana Ramírez también. Mi hermana Gladys dice, invitar y recibir a Cristo ha sido todo para mí. Por eso me aferro a Gálatas 2:20 y declaro que la vida que vivo ahora la vivo para Cristo, crucificando la mía. Amén. Gracias, mi hermana Gladys. Gracias, mi hermano Ralph. Ustedes son una bendición. Mi hermana Desiree Hernández y mi hermano David, Dios les bendiga, les amamos. Luis Alfredo Castejón Medina, su esposa. Yo admiro esta pareja, siempre la veo contenta, feliz. Ellos dos, pues siempre andan juntos y qué bueno es el Señor. Dios le bendiga, mi amado pastor Daniel Romero. Nosotros también les amamos, hermanos. Mi hermana Karencita dice, amén, precioso ministerio de intercesión. Así es. Andrea de Castellano dice, bendiciones, hermano, aquí siempre presentes, escuchando la hermosa palabra de Dios. Y Tania Mejía de Izaguirre, que ha estado ahí luchando, también llevemos a Tania en oración. Así es que, qué lindo es el Señor. Dice Andrea Castellano, me encantó los talleres, pastor, me edificó mucho. Yo sé que sí. Herminia Alfaro, aquí está su esposa ya. Amén, estaremos orando por mi hermana Rosita. Gracias, mis hermanos. Hay que orar por mi hermana Rosita y por la familia Castillo, por favor. Marco Tulio Calderón, saludos pastor desde Los Ángeles, bendiciones a todos los de Pierre. Gracias a mi hermano Marco Tulio allá en Los Ángeles. Mi hermana Berta Santa María, Dios le bendiga pastor Daniel desde Colonia Jerusalén, La Lima. Y siempre mi hermana Astrid Samanda Turcios, por favor, también este nombre anótenlo, Astrid Samanda Turcios. Ella se sometió a un nuevo proceso. Está en proceso. ¿Sabe? El que comenzó la obra la va a perfeccionar. Yo sé que Dios va a sanar a mi hermana Astrid. Alabado sea el Señor, pastor. Siempre pido oración para que Dios haga el milagro de sanidad en mi cuerpo. Sí, mi hermano, vamos a estar orando por usted. Esperanza Rodríguez, bendiciones y pido oración por la llegada de mi nieto. Que en el nombre de Jesús todo salga bien. Amén. Amén. Ismael Rodríguez, mire. El pastor Ismael Rodríguez, desde Belice. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad que los redimidos por su sangre también resucitaremos para andar en novedad de vida. Dios le bendiga, pastor Daniel Romero. Les amamos. Dios bendiga a toda la iglesia allá en Belice. Amén y amén. Bueno, vamos a terminar con un especial que tuvimos en Semana Santa, pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos. Infinitamente gracias, porque tú te manifestaste con poder y gloria, y tú eres un Dios maravilloso. Gracias por todos nuestros hermanos que están conectados. Gracias, Señor, porque tú has ministrado sus corazones. Y ahora, Señor, te pedimos por todos los hermanos que han pedido oración, oh Dios eterno, mi hermana Astrid, mi hermana Rosita, Padre, oh Dios eterno, mi hermana que está esperando su nieto, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, también oramos, Padre, por todas las peticiones que hemos leído, oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, manifiéstate la vida de cada uno. Y queremos darte gloria, honra, honor a ti. Gracias por este tiempo tan especial que tú nos permitiste disfrutar en nuestro retiro de Semana Santa. Y perseveraban en la doctrina,
en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice tu palabra. Por eso perseveramos en ti y vamos a seguir perseverando en el nombre de Jesús. Quiero agradecer a todo el equipo que trabajó para este retiro de Semana Santa, todos, todos. Hubo una cantidad enorme de gente que ustedes no se imaginan. Estos muchachos del canal quedaron, hermanos, como chupete de trillizos, quedaron reventados. Realmente que los reventamos ahora, pero fue lindo, fue edificante y fue bueno haber compartido con ellos y haber tenido esto, el hermanos del consistorio. Y también yo quiero dar también esta parte a mi hermano Doria y mi hermana Sandra, que tuvieron toda la administración, a los talleristas, a los maestros de escuela dominical, a todos. Dios les bendiga. Y vamos a terminar con este canto, que fue también los cierres que tuvimos el día domingo en nuestros cultos de resurrección y de Santa Cena. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor. Y con cada paso vio el desprecio de la gente que él amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Mas fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Mas fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Vino Cristo, Rey y Señor.
tembló toda la tierra, el cielo oscureció, los que andaban junto a él huyeron todos, murió crucificado. En la tumba lo dejaron, quien por amor se entregó, sepultado quedó. Ese día en el Calvario, tal parecía ser, habían triunfado las huestes de maldad. Mas no sabían lo que pronto iba a suceder. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así está la tumba.
Gracias por ver Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto fue Esperanza Hoy.